La ministra de Salud visitó una vez más la zona sur del país para dar seguimiento a los acuerdos que se generaron el pasado 16 de mayo en su primera visita a Paso Canoas, donde se iniciaron acciones para atender el ingreso de la población migrante sin interferir en la dinámica regular de la población de esa zona. En esta segunda visita se inició en el Comando Sur. Se conversó con funcionarios de la Fuerza Pública sobre la importancia del trabajo en atención al flujo migratorio y la responsabilidad de prevención para cuidar a la población costarricense. Pudimos generar un recorrido por todos los lugares prioritarios, sobre todo lo que es el CATEM Sur, para ver cuáles eran las necesidades de la población migrante. Y posteriormente fuimos al campo ferial, en donde ya fuimos testigos del levantamiento que se está generando justamente para ellos. Esperamos que ya este fin de semana esté totalmente habilitado y junto con las organizaciones como ACNUR, UNICEF, OIM, articular para poder atender de la mejor manera a esta población. Otra escala fue en el Centro de Atención Temporal, que en esta oportunidad, al generar el traslado al centro, aumentó la cantidad de migrantes en las instalaciones, lo que permitió conocer mejor la dinámica ante el alto flujo, y en conversaciones con autoridades de migración y personal médico del centro, se valoran estrategias para reforzar esa atención en salud. Y poder tener también la seguridad de que tienen los servicios básicos y también coexistir todo lo que se requiere para la población, no solamente migrante, sino también la nacional que se encuentra ubicada en Paso Canoas. Desde la escuela de Paso Canoas se informó que todo transcurría con normalidad. Esto luego de que los padres de familia protestaron por un campamento frente a ese centro educativo, el cual ya fue levantado y la zona está nuevamente habilitada para el uso de la comunidad de Paso Canoas. Otro de los seguimientos que se realizó fue en el campo ferial, un espacio que buscará destinarse para los migrantes. Es muy satisfactorio ver que en una semana se han generado todas estas articulaciones y sobre todo que es un escenario de escalabilidad en caso de que aumente la población, se tiene la potencialidad de seguir atendiendo adecuadamente a la población migrante. Autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad y de Acueductos y Alcantarillados ya trabajan con la instalación eléctrica y el suministro de agua para habilitar el sitio. Por otro lado, el alcalde de Corredores acondicionará el lugar para que desde ahí salgan los buses y se instalen los lugares de apoyo al migrante de las organizaciones internacionales. En esta segunda visita también estuvieron miembros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para los Migrantes y la UNICEF, que participaron y se coordinó la cooperación de estas instituciones en brindar más recurso humano, medicamento y entre otros, para la atención de la población que ingresa en condición de riesgo.